Ya está con nosotros Elsa Garro, ella es presidente de la Asociación Civil Unidos por el Parkinson y la acompaña el destacado compositor José María Lobo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a la Argentina. Gracias, gracias. Recién llegado de México. Sí, mi primera vez en Argentina, recién llegadito desde México. Excelente. Contanos un poco, Elsa, mañana, día de la lucha, sí, concientización por el Parkinson, va a haber un evento importante, ¿no es cierto? Sí, sí, es un evento que se está preparando desde hace mucho tiempo en el Centro Cultural Amadeo Contegrán. Es el Día Internacional del Parkinson. Todos los años lo hacemos, hoy con la visita de José María, que la verdad que nos llena de orgullo, porque es una amistad que ha crecido durante muchos años y es un sueño que hoy lo podemos concretar. Excelente. ¿Comienza esto en el Contegrán? ¿Mañana a qué hora? Comienza a las 9:30, van a haber muchas sorpresas, instituciones amigas que nos van a acompañar, porque queremos que este marco del Día Mundial sirva también un poco para visibilizar todo lo que son las discapacidades y las instituciones que estamos trabajando por este tema. Este año y el año anterior ha sido un año en el que las organizaciones nos hemos unido mucho en muchos eventos. Este año hemos empezado con todas las asociaciones, así que van a estar presentes muchas en nuestro evento, justamente para concientizar. Bien. Que sirva. ¿Hay que abonar algo? No, es nada. Libre, gratuito. Totalmente gratuito. Libre, excelente. Gratuito, va a estar José María también con su arte, van a haber sorpresas, que bueno, el que vaya lo va a poder ver, así que esperamos a toda la comunidad sanjuanina, la verdad que lo hemos hecho con mucho cariño para toda la comunidad parkinsoniana y de discapacidad de la provincia, así es que los esperamos. José María, la verdad que es un gusto tenerte acá en la Argentina y principalmente creo que es el primer medio en la Argentina que visitas, ¿no es cierto? Primer y único programa. Contanos, arrancaste tu historia con la música muy joven, 14 años casi. Sí, a los 14 años inicié en la música, tengo 8 discos grabados, he estado por ahí en esta música que hago yo con un mensaje por un mundo mejor, me ha llevado a muchos países. Y estoy muy contento porque es la primera vez, como dice ella, es un sueño que teníamos ya por ahí cocinándose desde antes de la pandemia y hoy. Los sueños son no nomás para soñarse, sino para ir tras ellos y hoy cumple un sueño muy bonito de estar aquí. José María, ¿quiénes han puesto la voz a tu letra? Has escrito para varios artistas, ¿no es cierto? Sí, artistas pues básicamente de México, la mayoría. Tengo una dualidad, porque las canciones que yo escribo son tengo canciones para videos, para niños con cáncer, para personas con la enfermedad de lupus, con discapacidad, con Parkinson, para indigentes, todo eso es lo que yo me prometí en mi carrera, que mi música sirviera para algo, no nomás para hacer. Pero tengo el otro lado, la dualidad de que canciones que le llaman comerciales. En México me han grabado bandas y grupos, artistas importantes, que es lo que me mantiene, se puede decir, sin trabajar, para yo hacer esto que me gusta, para ir a otros países y compartir lo que realmente me llena a mí. ¿Qué es lo que pasó en la vida de José María como para tener esta dedicación especial para la gente que no tiene voz, quizás, ¿no es cierto? Aquellos con discapacidad, aquellos con Parkinson. Lo que pasó en mí, yo siento que es lo que puede pasar en todo. Yo creo que todos estamos aquí por una razón y hay que hacer lo importante, hay que tratar de dejar una huella positiva, no nomás estar aquí como una planta, como una piedra. Creo que tenemos que hacer todos en lo que sea, sea doctor, sea carpintero, sea músico, sea artista, creo que podemos dar lo mejor de nosotros por un mundo mejor. Y eso es lo que a mí me llamó la atención desde niño, y desde niño empecé con este camino de se puede decir, donar mi música para, como tú dijiste, para los que realmente necesitan a veces un confort, ¿sí? Algo sentirse que hay alguien más, o sea, siempre necesitamos a alguien que digamos, no está solo.
¿Cuál es el sentimiento que tenés cuando escuchás que cantan tus temas? Sí, principalmente la gente de las fundaciones. Sí, la gente me pregunta que yo qué gano con esto, con esta música. Ellos no saben, porque todos tenemos... A mí, por ejemplo, nunca me llamó la atención el tener mucho dinero o ser famoso, ¿no? A mí esto me llena mucho. La primera vez que yo escuché mi canción en Argentina, que me dijo ella que la habían tomado como un himno en Argentina... Digo, Diosito, qué bonito, eso es lo más importante, ¿no? Eso es mi pago, que la gente le llegue mi canción, sí, y todo eso. Como el video que hice en Guadalajara con niños con cáncer y todo eso. Eso a mí me retroalimenta mucho y me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien. Que eso te llena el alma, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro, claro. Contanos un poco de tu vida. ¿Sos casado? ¿Estás soltero? Ahorita estoy soltero, pero llevo una relación muy bonita con mi ex mujer. Tenemos tres hijas, tres lindas hijas, y es mi vida, básicamente. Sí. Muy bien. Cuando salís de gira, que te extrañan, se manda mensajes. Ahorita ya entendieron un poco cuál es mi labor, porque pues, a veces decían, bueno, papá, pues das mucho tiempo al mundo, a la gente y todo, pero ya lo comprenden y me aplauden y me felicitan. Dices, es lo que te gusta y hazlo, papá. Lo comparten. Sí, lo comparten, sí. Como ahorita están bien contentos de que ande yo por acá. Un sueño cumplido. En el programa siempre les preguntamos, ¿cómo te han recibido? Acá la gente de Parkinson San Juan, ¿cómo te han recibido? ¿Bien? La verdad, excelente. ¿Ya has probado sabores sanjuaninos? Claro, claro. A donde yo voy siempre me gusta probar de todo lo más significativo que hay en aromas, olores, sabores, todo. Ya probé ayer, probamos un vino de aquí de San Juan, sí. Comida, todo. Desde que puse mi pie en Argentina, la verdad es lo que le digo a mi amigo que me acompaña, que ha sido una amabilidad muy, muy linda, que me la llevo aquí en mi corazón. Ahora nos vamos a un asado. Ah, ahora, bueno, vamos a asado, vamos. Hay asado de por medio. Bueno, tengo entendido que mañana, después de la función, va, no la función, sino el evento que va a ser en el Contegrán, después va a ser como una juntada, algo más descontracturado, ¿no es cierto? Sí, nos vamos a encontrar en el Rincón de Nápoles, ahí vamos a almorzar, luego ya tenemos preparado también para la noche una presentación de José María en el Lomos Restobar. Bien. En la calle José Juan. En lo de Juan. En lo de Juan, en Rawson. En bien. Rawson. Para aquellos que no puedan ir quizás al evento que va a ser en el Contegrán, se puede sumar después a la gente de Parkinson que va a estar, en cierta manera, festejando esta juntada con José María que viene desde México y tener la oportunidad de conocerlo y conocer otros temas musicales, ¿no es cierto? Además va eso, exactamente, van a poder escucharlo con más tranquilidad todos los temas que él ha preparado y que son tan bonitos, la verdad que todos tienen un mensaje muy lindo. Elsa, ¿cómo viene la parte legal de la lucha por el reconocimiento de la enfermedad? Por el reconocimiento de la enfermedad. Nosotros, bueno, en el año 2021, lo dije en la nota que nos hicieron el año pasado, habíamos presentado un proyecto de ley que perdió estado parlamentario. Este año se va a volver a presentar el proyecto mejorado, ya con la participación de todo el equipo médico del Hospital Rawson. Ya hemos tenido reuniones previas con los profesionales y con el equipo, digamos, del diputado Enzo Cornejo. Así es que va a ser presentado muy pronto el proyecto y estamos muy contentos porque la verdad que eso hace mucha falta una legislación que apoye el tema de medicamentos, el tema de la cobertura para personas de zonas alejadas. Bien. De ver la manera de que teniendo en San Juan, en el Hospital Rawson, un equipo médico del tamaño que tenemos, la gente de zonas alejadas, hay que darle la posibilidad de que puedan llegar a la capital, a que sean atendidos por los profesionales. Y que ya que es por ahí algo imposible poner en cada lugar un especialista, teniendo el equipo acá, está muy bueno que legalmente podamos nosotros hacer algo como asociación civil. Bien. Nuestra asociación civil, como sabes, siempre ha trabajado por los derechos de las personas con Parkinson. Y además de eso, estamos luchando por su bienestar, por dando actividad física. Seguimos con la Secretaría de Deporte, con el programa Incluime.
También está el programa de Parkinson en el Hospital Rawson, que lo, con tres neuros profesionales, tres licenciadas, que llevan adelante dos veces al mes un taller. Excelente. Totalmente gratuito. Cualquier consulta se ponen en contacto con la asociación. Exacto. Civil. José María, no queríamos dejarte ir sin que nos compartas un poco de tu arte y de este tema que te trae acá a la Argentina. ¿Sí? Sí, este tema que me trajo aquí a la Argentina. Este tema se llama Soy el compás de otra canción. Gracias por haber venido a la Argentina. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, Elsa. No, gracias a vos. Lo lento de mi cuerpo al caminar te hacen desesperar. Si mi rostro no te expresa nada y mi débil voz ya ni alcanzas a escuchar, si te rompo el corazón, piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Si me miras deprimido y la mayor parte del tiempo estoy cansado, no todo ha terminado. Si al comer no lo hago bien, si me refugio en un rincón por el que dirán, no busques una razón. Piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Canción, si te falta dopamina, se te baja la energía. Si tomas bien tu medicina, estás bebiendo alegría. Canta conmigo una canción, compartamos. El Parkinson ya es como un amigo, no lo veas tan mal, que él caminará conmigo hasta el final. Si te frustras al ayudar y al ver que de las cosas yo me olvido, no te sientas deprimido. Te entristece verme así, con esta rigidez y esta ansiedad. Releva tú a la soledad y canta conmigo una canción. Con la gente, camina, entra en acción, participa con la gente. Pinta un cuadro, inventa juegos, hace que camina, entra en acción, participa con el mundo. El Parkinson ya es como un amigo, no lo veas tan mal, y él caminará conmigo hasta el final. Piensa bien, es solo una condición. Piensa bien, soy el compás de otra canción. Hoy voy a vivir como si este fuera el primer día que Dios me deja para reír.